Michel Guevara Bustamante, representando a la Universidad Autónoma de la Vía José Moreno, PIRI. Es estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Tiene 23 años de edad, mide una estatura de 1,67. Es nacida en Santa Cruz y está soltera. Su signo es Sagitario. ¿Cuál es ese silencio? ¡Fuerte los aplausos! ¡No se queden con las bocas abiertas, por favor! Están bien guapas, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! A continuación llamamos a la señorita Araceli Sánchez Lara. Representa al distrito de Chare. Araceli, los aplausos. Tiene 23 años de edad, mide 1,65. También es nacida en Yapacaní. Es soltera, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial en el signo Tauro y representa al distrito del Chore. ¿Dónde están los del Chore? Tienen aquí su candidata. Por ahí estamos. Vamos con la música, acompañamos. Estén muy atentos porque cada candidata viene con un premio, viene con prendas de la tienda Mix para todos ustedes. Así que apeguense un poco más porque vamos a tener las prendas. Seguimos, Sara. Claro que sí. A continuación hace su paso la señorita Maribel Escalera. ¿Dónde está lo de comercial? ¿Dónde están? Hay estudiantes, ahí están, viene su representante. Tiene como signo cáncer y está representando al Acuario del Chore. Su deporte favorito es el voleibol. Bien, vamos a recibir ahora a la siguiente candidata.
Ella es Rose Echeverría Arispe. Adelante, por favor. Fuerte los aplausos, está un poco tímida nuestra amiga. Vamos, tiene premios esta noche. Para todos los asistentes. Ahí está, nuestra candidata tiene 20 años de edad, tiene una estatura de 1,65. Es nacida en Yapacaní. Es soltera, de signo Aries. Y representa al Club Atlético Muiva. Enseguida, Rose Echeverría Arispe, representando al Club Atlético Muiva. Fuertes los aplausos. Démosle también un fuerte aplauso para Winnie Arancibia Salvatierra, representando la Universidad Unabol. Ahí tenemos a nuestras candidatas en traje de baño. Salita, también vamos a agradecer y vamos viendo cómo el jurado va calificando cada una de los cuadros que está presentando estas señoritas. Vamos a ir saludando obviamente al representante de la empresa Guavirá, el gerente ejecutivo de ventas, el señor Bonilla. Está analizando su paso, es el último que sigue en traje de gala. En este último desfile se sabe quién se llama la corona. Todas están simpáticas, todas están guapas. Aquí tenemos a nuestro jurado calificador. Agradecemos a nuestro jurado Cristian. Claro que sí, vamos agradeciendo al señor Roque Mauricio de la empresa Norbert, al señor José Áñez de la empresa Biotal y también al señor Neyer Bonilla, representante de la empresa de Guavirá. Ellos son los encargados en colocar la puntuación para ver quién de estas hermosas, de estas hermosas damas que se están presentando a concursar por el Miss Fresno de Yapacaní 2023 en su novena versión. Ahí tenemos en pasarela las amigas representantes de la carrera de ingeniería agropecuaria de la FIMI. Ahora damos la bienvenida a la señorita Araceli Sánchez Lara, representante del Distrito de Chore. Haciendo su presentación, última presentación de las candidatas y traje de gala. ¿Dónde está la banda del Distrito?
Montes Lara. Vamos a recibir ahora a Maribel Escalera Cota. Representante de Acopio Chore. ¿Quién será la ganadora, señorita? ¿Quién será la corona? La competencia está fuerte, Cristian. La competencia está fuerte. Todas están muy guapas, muy bellas en esta noche. Pero lastimosamente, una tiene que ser la ganadora. Agradecemos. Recibimos ahora a la señorita Natalia Oliva Vargas. Ella es representante de la Universidad Fini. Fuerte los aplausos, ¿dónde está la barra? Es aquí donde se define la ganadora. Tenemos la última presentación del traje ideal. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. A continuación, hace su paso la candidata Rose Echeverría Arispe. Ella representa al Club Atlético Muiva. Representante de la Universidad Fini.
del Club Atlético Moiva. Por último, a la señorita Winnie Arancibia, representante de la Universidad Udabo de Estudiantes de Veterinaria. Del concurso de belleza y espejo y acordeón 23, la señorita Natalia Oliva Vargas. Adelante, por favor. También tenemos regalos de parte de nuestro jurado calificador a cada una de las participantes. Muchas gracias a toda la gente, gracias por la votación, que las redes sociales también tuvo mucho peso para esta elección. Gracias al jurado calificador de esta noche. Hoy se conoce a la nueva reina. Ella es Maribel Escalera Coca, la reina Expo Yapacaní 2023. Nos vamos preparando, señores. Ya tenemos reina. La Expo Yapacaní ya tiene una nueva reina. Muy buenas noches, mi nombre es Maribel Escalera Coca y represento lo que es el acopio Sople Chore. Estoy muy orgullosa de haber ganado la corona y representar a todas las mujeres bolivianas de Yapacaní. Muchas gracias por ver. ¿Qué significa para ti ser la nueva reina? Yo estoy muy feliz de haber de representar a todas las mujeres de Yapacaní, que vean que las mujeres de Yapacaní somos hermosas y que aparte de hermosas también sabemos demostrar lo que es la pasarela y la inteligencia. ¿Qué le dice a la gente que se ha hecho presente, que la ha venido a apoyar? Les agradezco de corazón todo el apoyo hermoso que me han dado. Ahí tenemos, gracias. Emocionada. Demasiado emocionada. ¿A quién le dedica la corona? A toda mi familia y a toda la gente que me estuvo apoyando en sí. Muchas gracias. Y gracias a la FESPO por darme la ocasión de hacerme su presidenta en esta.